Hello, good evening, my friends. Welcome to the last English class. We're going to start in a couple of seconds. Vamos a comenzar en un par de segundos. Así que espero que todos ya estén en casa. I hope you're already at home. Finally, waiting for this ending. Esperando ya la finalización de este curso. So let's see, who do we have here? Vamos a ver a quién tenemos por acá, ¿verdad? Creo que ya están más que listos. So let's see. We have Carlos, right? Carlos, good evening. Yes, good evening, teacher. Okay, everything fine? Everything yes. Nice? Yes, all fine. Yeah, that's the attitude. Thank you. Okay, very nice. What about Juancito? Are you over there? Yes, teacher. Good evening. No problem for today? No. No, very good. Okay, everything is in order. Okay, thank you. And hey, you have Saul. Good evening, Saul. Hi there. Good evening, teacher. Okay, how are you tonight? Nice. Nice, no problem. Okay, really good. I like it. Okay, so hello to the rest of participants. Berito, Janet, Elia, Flor, Elizabeth, Douglas, Gisela, Carly, Francisco. Estoy. Hi, teacher. Hello. 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 Hi, hola Elizabeth, hola Carly. Yes, I'm at home, but I'm cooking. Okay, nice. Perfect. Let's see. Entonces vamos a ver con quién iniciamos. Espero que los demás se conecten porque a las 8:30 vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta, ¿verdad? Entonces es importante que pues podamos completarla, ¿verdad? Sí, no he recibido mensajes de que viene en camino, así que asumiré que ya están a punto de conectarse el resto. So, to start here, let's see. As you can notice, this is the class number 20, clase número 20, clase que se titula How to Use Timeline Clauses, cómo utilizar las oraciones, digamos, temporales. Y este es el número que a todos nos gusta, 20, okay, that's perfect. How to use time clauses. Before we start with this topic, let's do the next. Let's mention characteristics of a good manager, okay? A good coordinator, a good supervisor. Veamos las características de un buen jefe, coordinador, puede ser líder. Sé que jefe y líder es bien diferente, but let's be honest, vamos a ser honestos. Usually, in El Salvador, we have bosses, okay, tenemos jefes, that's what it is. Not all of them are leaders, but let's think about some characteristics of a good manager. Pensemos características de un buen jefe, de un buen gerente, supervisor, coordinador, okay? Think about it, pensemos, and let's mention some of them, okay? Maybe Juancito has one. ¿Tienes alguno, Juancito? Yes. Okay. One moment. No problem. Take your time. Tomen su tiempo y luego pues me comentan qué características. What? Okay. That leadership he has is due to his attitude. No, his position. Okay, very nice. He helped. Okay. The group or equipment. The team, okay, helpful. Ajá, team, que ayude. Yes. to bring assistance, que brinde asistencia, okay? So that's very, but very important. Thank you, Juancito. Good. There are a lot of points, but here we have two very important, okay? Let's listen to, sí. Tenemos una nueva estudiante, Gisela Beatriz Hernández Morales, la vemos con lentes, okay? Hello, Giselita. How are you tonight? Hello, teacher. I'm fine. Okay, perfect. Any idea about the characteristic of a good manager? Modesty. Okay. Modesty. Okay, good. Could it be... Okay, thank you. Do you have another? ¿Tienes otra? Liderazgo, ¿cómo se diría? No, could it be a leader? Because leadership es liderazgo, but this person okay. Should be a leader. Aquí como lo mencionamos con Juancito. Okay, thank you. Very nice, Gisela. Carlos, what about you? And then Saúl. Ok, puede ser responsible. Yeah, the first person, right? Yes, responsible, that's very important. Imagine the manager who is not punctual, or that person doesn't give on time everything. That's not so good, right? Saul, and then let's listen to Elizabeth. He's a good communicator and good of the order. Take order or take, sería, tomar buenas decisiones, take good decision. Okay, okay, yes. Take good. Mm-hmm. O ser razonable con sus decisiones, más o menos. Yeah, yeah. Okay. Mm-hmm. Yes. And that's very, very fundamental, because a manager or a leader, a boss, coordinator, takes decisions, makes some changes, hace cambios, toma decisiones, okay? And responsible with this. Thank you. And what else do we have here? Maybe Beatriz? No, Beatriz, okay. Teacher. Yes, hello. Friendly. Yeah, good one. Maybe not your best friend, but a kind person, right? Una persona amable, amigable, yeah. Actually, most of the managers are not like this, at, well, with co-workers. Bueno, con los trabajadores, no tanto, no siempre. Okay, maybe we have some other. I have one, teacher. Yes, Carly. Solo una. Equitable. That requires the whole team evenly without having preferences. Okay. Very nice. And something that is very common, right? With managers and coordinators. And then they make favors, right? They are different. The treatment, el trato es diferente with some. Cabal, o le exigen el doble a unos y otros bien frescos. Yes, and some others very relaxed, right? Yeah, so that's it. Well, we have a lot of characteristics. Maybe do we have some others? Alguien más que tenga una característica? Maybe Marvin or Flor. Janet? Yeah, teacher. Yes, Florcita. Empathy and understanding. Very nice. I guess we have a lot of excuses. Como empleados, normalmente, pues, damos excusas, but there are some reasons. They are really, really hard, right? So, yes. You said, can you say it one more time? Understanding, right? Understanding. Yeah, yes. Very, very important in this case. Okay, anybody else? ¿Alguien más? If not, we're going to start with... Teacher? Yes. Hi there. Hola, Janet. Hello. Good coordinators who works in the team. Yeah. So, fundamental, teamwork. A person who works in team, que trabaja en equipo. A lot of people maybe think that they are superior, they know everything, but managers, coordinators, they have to work with in teams. And they have a lot of teams, y tienen muchos equipos. So it's very important. It is not just the best or the most intelligent, sino que se trata de trabajar con seres humanos, y realmente eso es lo que a veces pues complica las cosas. Thank you. Thank you for all your ideas. And here we have this. I'm going to check the attendance list by mentioning some of these phrases with by, frases con by. So in this case, all of these phrases contain the word by. Entonces, by normalmente significa por, ¿verdad? Por. So the first one is by turns, no turns, es turn, turn, con una letra O. By turns, by chance, como decimos, dame chance, decimos nosotros, dame chance, pero se pronuncia chance con E. Chance, by the way, otra E, by the way, by mistake, by accident, eso está fácil, by and large, by all means, by no means, one by one, little by little. Si se dan cuenta, one by one tiene un sentido similar como little by little. Hay una canción de un grupo que se llama Oasis, un grupo Oasis de Inglaterra. They have a song, Little by Little, si se llama la canción, muy buena. Ok, repeat it again. By turns, by chance, by the way, by mistake, by accident, by and large, by all means, by no means, one by one, little by little, okay? So I'm going to click the attendance list and you tell me, hi, hello, good evening, present, and one of these phrases. Comenzamos con Abel de Nilsson, I don't know if, well, he told me he was going to be here. Okay, pero se conecte. Abigail Elizabeth, hello. Present, present, by all means. Very nice. Alexandra is moving, creo que viene de... Thank you, Alexandra. By chance. Very nice. Ana Silvia, viene de oyente, me comenta. Okay, Brenda, not here, right? And Carlos, Humberto. Hello, Carlos. By no means. Good. By no means. Y casualmente, para decir frijoles, se dice beans. Fíjense bien, means, beans. Solo la M cambia por la B. Means, beans. Okay, beans. Okay. And who else? Douglas. I don't know if Douglas is there. I'm present. Hello. Thank you. By mistake. Good one. Elia. Present. Mm-hmm. By one. Oh, no. Why? One by one. Okay, one by one. One by Thank one. You. Mm-hmm. Nice. Flor. Hello, Florcita. Hello, teacher. By accident. Thank you. Frank, are you there? Doing teacher present, little by little. Nice, little by little. Mm-hmm. And Gisela? Present teacher, one by one. Very nice, easy, right? Mauricio, finally at home? Present by the way. By the way. Okay. Juancito. Present teacher. By chance. Nice. And Julissa, I don't know if Julissa is present here. Present teacher. Oh, thank you, Julissa. One by one. Mm-hmm. Perfect. Carly. Hi, teacher. Hello there. By all means. By all means, thank you. Laura. Present teacher. Solo que tengo problemas con la pantalla y no puedo ver la imagen. ¿Qué pasa? Algo así está viendo en el mensaje. ¿Qué sucede? Sí, fíjese que ya salí, entré varias veces y siempre me aparece todo negro. No sé si es mi internet, me imagino. Seguramente. Has intentado en otro dispositivo porque no sé si algunos están en computadora. A veces si tienen con cable y todo eso es más práctico, pero si no, o acércate más al Wi-Fi, al router, perdón. Vale, voy a probar con, desde el celular porque estoy en tablet, pero no me da la imagen. Intenta, puede ser eso, ajá. Bye. ¿Verdad? Okay, thank you. Let's listen to Marvin. Hello, Marvin. No. Yo, parece. Okay, Janet. Present teacher. By thank mistake. You. Perfect. Saúl. Present by chance. Nice. Verónica Lisette Sánchez. Liz Sánchez. I don't know if she's here. Okay. If not, Verónica Berito. Verónica Lisette Terna. Present, teacher. Okay, thank you. By the way. By the way. Perfect. Okay. Let's see. Okay. Vamos a revisar acá. Okay, my friends. Here we have phrases with by. In this case, we're going to start. Let me check what are we going to do this moment. We have some. Okay, let's move to this. Vamos a revisar esto. Yesterday we were studying time clauses. In this case, we had before, okay? We had before, after, until, as soon as. And you, completed this exercise, completaron este ejercicio, ¿verdad? Que era seleccionar, you had to select one of these phrases, before or as soon as, once or until, se dice once. And we have also give the change after or before, and the workers can go until or before. Ya que tenemos claro que las oraciones que tienen cualquiera de esas palabras son las time clauses, ¿ok? Y que normalmente son dos oraciones, ¿verdad? I have to take a shower. Pero la que tiene la time clause es la oración que no tiene sentido si no está la otra, ¿verdad? Es una dependiente, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, you can start using it. Puedes comenzar a usarlo, ¿verdad? Until you pay for the material, okay, or once, y así sucesivamente. Vamos a ver otros ejemplos. Nos quedan 9 minutos y luego vamos a la encuesta. Bien, aquí tenemos time clauses with examples. Tenemos las conjunciones, conjunctions. Las conjunciones son todas esas palabras que nos sirven para vincular ideas. A veces cuando estamos hablando, normalmente utilizamos las time clauses. Pueden ir en medio, ¿verdad? While. Pueden ir al inicio. Y esto nos ayuda a que se pueda tener una mejor lógica, ¿verdad? Una mayor coherencia con las cosas que se está hablando, ¿ok? I need you to help me reading one by one, ¿ok? And Saúl, can you help me with number 1? And then we go with José. When? Okay, when let's cross the bridge when we come to it. Bridge, el puente. Thank you. Thank you. And we go with Mauricio and Juancito. While. While. We'll keep on driving. No veo, teacher, perdón. Voy a ampliar esta cosa. Yeah. We'll keep on driving. We'll keep on driver. While there's street daylight. Perfect. Okay, Juancito, and then we go with Gisela. Okay. The baby can't cry at sun as he is born. Perfect. Okay. We go now with Gisela and Janet. Okay. After I have finished my homework, I went to bed. I finished, Conte, finished. Okay. Finished. Yes. Thank you. Janet, and then we go with Flor. Before. Before. Don't. Let's cross. Let's cross the bridge. The beach. Okay. I don't know. Yes, yes, Janet. Before. Before, don't count your chickens before they are hatches. Hatches. Okay, thank you. What about Flor? Until. And then Carly. Until we play cards to kill time until the boss came. Okay. Played. Mm-hmm. We played cards. Mm-hmm. Thank you. Okay, Carly and then Frank. Whenever. Hey. Carly, bien. Si no está Carly, vamos con Frank. Whenever, Frank. No, aquí estoy, aquí estoy. Okay, ahí está. Always lock your car whenever you leave it. Okay, thank you. Lock es cerrar, ¿verdad? Con llave. Ok, vamos con Frank. Once. And after Frank, we go with Carlos. Once making an omelette is easy. Once you've got the snack. You've got. Thank you. Okay, we go with Carlos. And after Carlos, we go with Elizabeth. Us. That looked sad and worried as he read the letter. As he read, okay. That looked, sad. Thank you. And we go with Elizabeth and then Elia. Since. Okay. Susan has changed a lot since I last saw her. Thank you. Okay, we go with Elia and Veronica. By the time. By the time she was eight, she would read grade Latin. Latin, thank you. Okay, we go with Veronica and Douglas. Veronica Serna. Till. Till. He will keep the book for me till I come back. Thank you very much. Okay. And Douglas, every time. Okay, maybe Douglas is not ready. Liz Sanchez, can you help me? Every time I ask him. Okay. I'm going to read it. Every time I ask him about it, I get a different answer. Cada vez que yo le pregunto, ¿verdad? Yo tengo una respuesta diferente. Okay, so maybe you would like to have this image. Tal vez pueden tener esta imagen. Tal vez Juancito nos ayuda enviando. It's really important to know. Ahorita. Thank you. inicio de acuerdo a los horarios que me han dado. Vamos a iniciar con la encuesta. Primera indicación para los que no han estado conmigo en cursos anteriores. Primera indicación es seguir las indicaciones. Eso es súper importante para todos los aspectos de nuestra vida. Y pues comentarles que los que van de camino, ¿verdad? A veces me es importante, ¿verdad? Que comenten cuando van de camino y todo eso, así yo no les pregunto, ¿verdad? Entonces es más fácil y así pues no estamos con esos espacios incómodos de silencio. Pero a los que no pueden realizar la encuesta en este momento, seguramente se van a contactar con ustedes, ¿verdad? Personal de Inglés Corporativo. La encuesta solo se puede hacer una vez. Yo sé que la encuesta es fácil, se puede terminar rápido, pero a mí me solicitan que haga esta encuesta de manera que tranquila, bien, con los números bien digitados y que no haya ningún error, porque solo una vez se permite, ¿verdad? Así que principalmente vamos a ver un video de cómo desarrollar la encuesta. Sé que algunos han visto este video, pero me piden que hagamos eso como parte del protocolo. El video tarda como 4 minutos, ¿verdad? Después de eso iniciamos. Nadie inicia la encuesta todavía, hasta que pues yo les dé la indicación. Muy bien. Vemos entonces. El video. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, Las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta hacia enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Muy bien, entonces en este momento, déjeme revisar. Teacher, se mira, solo el audio escuchamos, no vimos el video. No vieron el video para nada. Bueno. No. Pero está fácil, llenarlo. Sí, está bastante fácil. Bueno, de todos modos, ese era un video descriptivo. Lastimosamente no se pudo ver el video, pero vamos a iniciar en este momento. Dándole clic, ¿verdad? Allí Catherine nos envió la información nuevamente al grupo de WhatsApp. También nos ha mandado la información en el chat de aquí de Zoom. Entonces, lo que necesito es que le den clic donde dice enlace para tomar la encuesta, ¿verdad? Yo voy a compartir pantalla acá con la cuestión de... la encuesta, ¿verdad? Cuando ustedes estén dentro de la encuesta, les va a aparecer esta parte acá, ¿verdad? Insaforp, encuesta de satisfacción, inglés. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el Insaforp para fines internos. Si se dan cuenta, aquí aparece, bueno, vamos a hacer esto. Indicación importante para todos. Espero que todos vayamos paso a paso. Necesito que todos me apoyen con su paciencia. Sé que a algunos se les facilita y lo pueden hacer eso en 2 minutos o menos, pero también recuerden la calidad de internet. Algunos están del celular, es más lento el proceso para algunos. Así que necesito que nadie, no Lisette, eso ha llegado, ¿cómo se llama? Al grupo de WhatsApp. La información, ahí enviaron el enlace y también se envió al grupo de chat aquí de Zoom, ¿verdad? Así que ingresamos todos. No quiero que alguien se me adelante y termine la encuesta, porque al finalizar la encuesta deben de ser el último proceso. O sea, no quiero que nadie se venga acá y le dé enviar hasta que yo dé la indicación. Si ustedes terminan la encuesta antes, no hay problema, pero no le den enviar, por favor, por favor. Así que comenzamos y vamos a escribir acá. Dice, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones pleca y pleca. Será proporcionado por el proveedor y puede copiar y pegarlo. Esa información también ya nos la envió Catherine en el chat de Zoom y el chat de WhatsApp, ¿verdad? En el caso de que tengamos dificultades con esa información, se la voy a dictar, ¿verdad? Sé que ese es un proceso un poco lento, pero no va a haber mayor dificultad con ustedes, ¿verdad? En un momento va a aparecer acá. Aquí aparece orden de inicio, ¿verdad? 28-637-7810-0045, pleca 2022. Es la misma información. Permítanme. Tengo un poquito lento este internet. Muy bien. Pregunta. Había, Verónica, creo que venías manejando todavía, creo que vienes manejando, ¿verdad? El resto creo que ya está, ¿verdad? Pónganme un emoji arriba, así. Si todos están en la encuesta, por favor. Pónganme un emoji y no lo baje, ¿verdad? Thumb up. Ok. Pónganme el thumb up. ¿Verdad? En reacciones. Thank you. Sí, podemos ver que todos. Excelente. Solo Alexandra. Creo que todavía vienes de camino, Alexandra. Uh-huh. Alexandra y Liz Sánchez. Thank you very much. Ya pueden bajar. Thank you. Perfecto. Muy bien. Entonces estamos acá y notamos que este es el número completo de la orden de inicio, ¿verdad? 28637 guión 7810 guión 0045 pleca 2022. Vamos despacio, anótenlo de una manera tranquila, ¿verdad? No hay prisa. Lo pueden ver acá, lo estoy compartiendo, ¿verdad? Incluyendo los guiones, ¿verdad, Ticha? Eso es súper importante, guiones y pleca, así literalmente como está, ¿verdad? Lo vuelvo a dictar. 28637 unido todo, ¿verdad? Guión 7810 guión 0045 pleca 2022. Les comento esto porque hace un par de cursos llevamos por la pregunta 16 y me dice un participante: teacher, ¿me puede dar de nuevo el número de orden, ¿verdad? De orden de inicio y todos, entonces nos quedamos con que, ¿verdad? Si alguien tiene dificultades y alguien se me queda en alguna de esas preguntas, por favor, avíseme, dígame con confianza, no hay problema. Debemos de hacer esto de la mejor manera. Bien, ya todos tenemos el número de orden de inicio, ¿verdad? Esto es bien delicado, por eso hay que hacerlo de la mejor manera posible. Nombre completo, ¿verdad? Escriban su nombre completo, así como está en DUI, según el DUI, ¿verdad? Porque así es la información que ustedes han brindado acá en Inglés Corporativo. Muy bien. Luego, después de digitar su nombre completo, vamos a escribir el correo electrónico, el que ustedes han brindado en Inglés Corporativo, donde ustedes siempre han recibido información acerca del curso, con el cual tienen acceso a la plataforma, que es el mismo. Porque a veces sé que tenemos 3, 4 correos, ¿verdad? Pero ese con el que siempre han estado en contacto con Inglés Corporativo y con la plataforma de aprendizaje. Bien. Número 4, número de celular, con el que ustedes están en el grupo de WhatsApp, que es la misma información que tienen en oficinas centrales. Preguntas. ¿Hay alguien que se me ha quedado? Teacher, ¿el número de teléfono tiene que llevar guión o unido? Unido, completo, sí. Uh-huh. Ok. ¿Hay alguien? Ok, ¿hay alguien que se me ha quedado? Creo que todos vamos bien, ¿verdad? Repito, sé que eso ustedes lo pueden hacer en 2 minutos, pero vamos... paso a paso, porque solo se puede hacer una vez esta encuesta. Vamos a elegir acá, ¿verdad? Número 5, sexo femenino masculino. Luego vamos al numeral 6, Departamento de Residencia, ¿verdad? Desplegamos este menú y seleccionamos el Departamento de Residencia. Número 7, numeral 7, Municipio de Residencia. Muy bien. 8. Empresa donde trabaja. Acá nos vamos a detener un momento. La empresa donde trabajan, ustedes deben describir la razón social. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay muchas empresas, las cuales se conocen como un nombre comercial. Por ejemplo, Curazao. En el caso de la Curazao es Unicomer S.A.D.C.B. Se han dado casos en los que a veces los empleados no saben el nombre de la razón social, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? Así que se lo voy a detallar en este momento. Abel sería Almacenes Pacífico, Jorge Pacífico Hasbún S.A.D.C.B., Abigail, Alcaldía Municipal de Sonsonate, Alexandra, Profesionales en Cobros S.A.D.C.B., Ana Silvia, Georgina Elizabeth Flores de Canjura, sería Georg y Salón. Brenda, Grupo Lorena S.A.D.C.B. Sería acá Carlos, Ion S.A.D.C.B., Douglas, Aeromantenimiento S.A. Elia sería Grupo Lorena S.A.D.C.B. ¿Sí? Yo ya la terminé, solo estoy esperando que usted nos diga para poderla enviar. Es correcto, gracias. Espérame un momento, ¿verdad? Si ya terminaste todo, no hay problema. Vamos a esperar a los demás. Cuando yo diga, ahí me le das a enviar. Tenemos Flor Elia, ¿verdad? Grupo Lorena S.A.D.C.B., Flor de María, Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán, Francisco Ernesto, Alcaldía Municipal de Sonsonate, Gisela, Advanced Logistics Solutions S.A.D.C.B., Mauricio, GMG El Salvador, ¿verdad? ZF, Sociedad Anónima de Capital Variable, Juan Cristóbal, Desarrollos Consolidados S.A.D.C.B., Yulisa, GMG Servicios El Salvador S.A.D.C.B., Carly, Almacenes Pacífico, que ya lo había mencionado anteriormente, Laura, North Atlantic S.A.D.C.B., Marvin, Avícola Mejía S.A.D.C.B., Mirna, John Gon El Salvador S.A.D.C.B., Saúl Inversiones Didácticas S.A.D.C.B., Verónica Lizeth Sánchez, Casa Muñoz S.A.D.C.B., Verónica Lizeth Serna, Interamerican Cargo S.A.D.C.B. Muy bien. Continuamos entonces y en este caso voy a necesitar que pues vayamos en orden. Vamos al numeral, permítame un momento. Vamos al numeral siguiente. Que será el 9. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Súper importante, ¿verdad? El nombre del proveedor con el que se capacitó, que sería el número 9. Desplegamos menú y vamos a elegir acá Inglés Corporativo Regal International S.A.D.C.B. Seleccionamos ese. No vamos a seleccionar otro porque pues aquí hemos estado recibiendo toda esta información, todo este curso. Nombre del curso, ¿verdad? Ya lo tenemos, ¿verdad? Bastante práctico y simplemente va a ser Inglés Principiante Módulo 4. Con mayúsculas y comillas de preferencia. Porque así es como pues se nos ha enviado, ¿verdad? Aquí tenemos Inglés Principiante, módulo 4. Teacher, a mí en el correo no me aparece con comillas. Ah, vaya. Bueno, en la mayoría sí se ha enviado así con comillas, digamos, ¿verdad? Pero, sí, igual a mí no. Sin comillas. Porque si se dan cuenta aquí en el chat de Zoom aparece con comillas. Me parece que también en WhatsApp aparece con comillas. En el correo es que ha salido 5 millas. Sí, ajá, pero igual. Entonces, ¿la pongo o no? Sí, agréganselo, Inglés principiante, módulo 4. Bien, vamos, número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. En este caso, tenemos las categorías insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Seleccionamos esto, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Verdad? Seleccionen ustedes de acuerdo a su criterio. Y les ponemos el 11. Muy bien. Luego nos vamos al numeral 12. ¿En qué fecha inició el curso? El curso inició el 31 de octubre del 2022, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es buscar simplemente aquí la fecha, ¿verdad? Buscamos, nos vamos a octubre y le damos clic, aparece automáticamente la fecha, ¿verdad? 31 del 10 del 2022. Algunos les puede aparecer en otro orden, ¿verdad? Pero lo importante es darle clic a la fecha indicada. Número 13. Repito el 12, ¿verdad? ¿En qué fecha se inició el curso? 31 de octubre. Y 13, ¿en qué fecha se finalizó el curso? Que es este día, ¿verdad? Y aparece acá en celestito. 29 de noviembre. Muy bien. Vamos al numeral 14, pero necesito que me digan si alguien se me ha quedado. Ok. Sin nadie. La pregunta dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y es importante hacer énfasis en algo, ¿verdad? Que en el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Y es de aclararles que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo ha impartido la clase, cómo yo he impartido la clase y a cómo nuestro equipo de administrativo le ha apoyado a cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá a la inscripción del siguiente módulo. Entonces, pues queda a opción de ustedes elegir satisfecho o insatisfecho. Número 15. Mencione que otros cursos son de su interés. Si hay cursos que a ustedes les llama la atención, pues pueden mencionarlos. Y la número 16 es para comentarios libres, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer un comentario, ¿verdad? Pueden dejarlo. Cuando hayamos terminado, aquí viene la indicación importante, súper importante. Cuando ustedes hayan terminado la encuesta, que sé que algunos ya están esperando a que les diga, ya deben enviar. Le dan clic en enviar y puede verse ahorita lo que estoy compartiendo, Juancito. Sí, teacher. Sí, vaya, muy bien. Entonces, aquí aparece, le va a aparecer esto, encuesta de satisfacción inglés. En ese momento le dan captura y, ojo con esto, necesito que me envíen esa imagen al grupo de WhatsApp, pero exactamente en la imagen escriban su nombre completo, porque así yo voy chequeando quienes me van entregando, me van enviando o quienes han completado la encuesta. Repito, le dan captura de pantalla y envían la imagen al grupo de WhatsApp con su nombre, por favor. Así voy a estar revisando en este momento. Si no la han enviado bien, Laura, excelente. Así como la envió Laura, ¿verdad? La enviamos ya. Por favor. Si hay alguien que no la envía de la manera correcta, le voy a decir que la vuelva a enviar, ¿verdad? Porque algunos no le ponen nombre, ¿verdad? Muy bien. Elia, thank you. Vamos a ver qué más. Alexandra, thank you. Creo que todos me están enviando. Muy bien. Alexandra, muy bien. Ana Silvia, thank you. Vamos con Francisco. Nice. Flor. Ahí está. Abel, thank you. Juancito. Nice. Carlos. Marvin. Mauricio. Gisela. Hasta en mayúscula me lo mandó para que no me equivoque. Dice. Abigail. Douglas. Yulisa. Ok. Estaría pendiente. Ajá, Carly, ya te iba a decir, Carly. Ok, mientras esperamos a los demás, vamos a ver acá. Solo esperamos un momento mientras me envían el resto, ¿verdad? Brenda no se conectó. Solo me le falta Janet, Saúl, Lisette y Verónica. En la captura de Carlos, esta sale Carlos. Mirna, thank you. Verónica, Lisette, Cern. Ok. Saúl, creo que la tuya haría falta. No sé si ya la enviaste, porque no la he visto por acá. No, ahorita la estoy enviando, solo que tengo mal el teclado, entonces estoy con... Ok. Okay, perfect, my friends. Thank you very much. Thank you, Saúl. Very nice. Solo estarían pendientes entonces Brenda en el caso y Liz Sánchez, que después veríamos eso. Ok. Thank you, my friends. Han enviado, son el primer grupo que no se me equivoca en ninguno en enviar la captura con el nombre, porque hay algunos que envían la captura y después escriben el nombre, después de varias imágenes. Entonces lo han hecho bastante bien. Thank you. Gracias por su paciencia. Perfect. Vamos a una actividad entonces acá. Vamos a trabajar en equipos. Y aquí tenemos un par de preguntas. Considero que son un tanto interesantes. Siempre del material que... del material del manual. Ok. When do you work? Así inicia la pregunta. When do you work? Y comienza. Do you like working in big groups? ¿Te gusta trabajar en grupos grandes? Yes. No. Why? ¿Por qué? Number two, when you work, are you eager about sharing your ideas? ¿Estás ansioso de compartir tus ideas? Three, when do you work, cuando trabajas, do you like working with multitasking people? ¿Te gusta trabajar con personas multitareas que hacen cosas al mismo, varias cosas al mismo tiempo? La siguiente, when you work, do you enjoy finishing work early? ¿Disfrutas terminar el trabajo temprano? Y la última, when you work, do you dislike hanging out with colleagues after work? Cuando tú trabajas, ¿te disgusta o no te gusta salir, verdad, con colegas después del trabajo? O sea, salir con colleagues. Ustedes dicen yes, no, y dicen why. ¿Por qué? Because I like it, because I can stand. ¿Verdad? Así que desde ya pensemos sí o no a todas estas preguntas y el por qué. Because, comienza el because y dan la razón justificando su respuesta, ¿ok? Le pediré a Juancito que me envíe, please, esta imagen. Si me hace el favorazo. And I'm going to set you in groups. Y lo voy a organizar en grupos. Ok, thank you, Juancito. Desde ya empiecen a pensar qué diría, sí, no, por qué, para que ya tengan avanzada la idea, ¿ok? Empecemos a contestarlas para que tengamos más facilidad. Okay, see you. Abel, es necesario que aceptes si ya estás en casa. Flor, también. Es necesario. Verónica Serna, también. Si es posible aceptar la solicitud, igual que Flor, adelante. Teacher, tengo problemas con mi inter que no me deja visualizar la pantalla. Solo estoy conectada y me volví a salir y volví a entrar, pero no, creo que es mi inter. Seguramente es el inter. Va, entonces vamos a esperar. Sí, a menos que, sí, intentaste salir y volver a entrar, ¿verdad? Entonces. Sí, ya tuve una salida y una entrada y está un poco no lo veo ahorita usted, pero sí lo escucho. Ok, vamos a esperar entonces un momento, ok. Perfecto. Muy bien, vamos a ver qué información tiene. Necesito que me diga cualquiera de estas. 1, 2, 3, 4 or 5 questions, ¿verdad? Cualquiera de la 1 a la 5. Y me dicen sí o no y la razón, ¿ok? Maybe we can start with Carly. Vaya, teacher. Ahorita. The number 1. When do you work? Do you like working in big groups? No. Because there's no equality. Not all work the same. Because big groups, a lot of people, mucha gente. Yeah. It isn't easy to take control of each. Or coordinate. Right. Yeah. That's really difficult. Okay, thank you, Carly. Very nice. What about if we listen to Carlos? And then we go with Janet. Okay, Carlos. Okay, number 2. Okay. Are you eager about sharing your ideas? Yes, because I like to give practical and consistent solutions to a problem. Very nice. Practical and consistent solutions, okay? Something, well, the solution. De eso te gusta dar, ¿verdad? Opciones, solutions. Nice. That's perfect. Thank you. Okay, we go with Janet and then Juancito. Do you like working with multitasking people? Yes. To learn many things. Okay, yes, you can learn a lot of things. And you can learn how to be multitasking. También se puede aprender a hacer multitasking viendo a las personas. Okay, thank you, Janet. Juancito and Mauricio. What number, teacher? Whatever, depends on you. Whatever. Okay. Do you dislike hanging out with college after work? No, I don't get used to it. Okay, you don't get used to going out, okay, with colleagues. Yes. And you know that is something healthy, y eso es bien saludable, ¿sabías? O sea, evitas muchas cosas. Okay. Yes. Yes. Maybe you can have friends and you can have good partners, but sometimes it's better to have like distance. Keep distance. Okay. Thank you, Juancito. The working is not friends, it's co-working. Yeah, I consider it is true because in that way, you know that your functions, you do your job. And that's it. You can be friendly, puede ser amigable, right? You can have like good relationships, but work is work. I consider it like that as well. Thank you, Juancito. Good point. I agree with you. Okay. Mauricio and then Francisco. Okay. Do you enjoy finish work early? Yes, because I want to be more with my family and rest. That's correct. Do your job, try to finish early if you can, and spend time with family and friends. Thank you. Francisco and Flor. Okay, number 3. Do you like working with multitasking people? I do not prefer to work only slowly, but surely. Sure, okay. Yeah, maybe slow but sure. Okay, people that they know what they are doing. Thank you, Francisco. Flor, and then we go with Verónica Serna. Sí, está disponible. Creo que sí. Okay, Flor, what about you? Okay, maybe Florcita is not ready. Aquí estoy. Okay. Cualquiera. Yes, depends on you. Number 5, do you dislike hanging out with college after work? No, I prefer to share it with my family that win my true friends. Okay, family first. Okay, thank you. Flor, okay. O sea que yo soy un true friend porque me llevo a ti. Pues. Le cuento a ti. Okay, la traición, no. La traición al pobre ticho. No, para nada, para nada. Ay, ella fue la primera en cachar el descuento. ¿Usted qué dijo? ¿El descuento? Sí, pues sí. Ah, es cierto. La ahí está pendiente. No, ya llegó ella. Ah, vaya. Vaya, Florcita. Ese es un gran reclamo. Vaya. ¿Está reclamando, Flor? Se nos fue la Florcita. Se fue. Florcita está hablando con su conciencia. Ahorita está... Sí. Hola. Okay. Ya nos conocimos, perdón, no había encendido el micrófono. Con la Carlita nos conocimos. Conocí a Carly y a Abel. Ah, de verdad. Okay. Le sirvieron su propaganda ahí todos los días. Almacenes del Pacífico. Haciendo fama a mi propaganda. Vaya, y es buena vendedora. Miren. Vaya. Obi. Vaya, ven. Hey, vaya, para que les creamos, dice. Uh-huh. Buena foto, vaya. ¿Y ese? ¿Cómo le queda el ojo? Me parece. Ah. Ahí nos agregan a los demás, hombre, ahí. Con Photoshop. En la esquinita, ajá. Hey, van a ser el grupo de diciembre. Este Carlos quiere hacer. No, pero gira, con la Carly estamos pendientes que nos vamos a ver en diciembre. Bye. Voy a preparar los panes con pollo. Obi. ¿Verdad, okay. Carly? My friends, nos quedan 36 minutos. Seguimos con Verónica, Abel, si están listos para contestar una de estas preguntas. Eso es lo mejor que hay. Okay, thank you. Bueno, no estamos, Verónica no está, Abel, no sé si está disponible. No. Sí, Verónica. No, ¿cuál? Yo no puedo participar, no lo veo todavía. No, ok. Abel, cualquiera. Cualquiera. The first. Okay, the first. Do you like working in big groups? Yes, because it's more organize the work. Ok, organize work. Thank you, very nice. Recuerden que esta información la tienen en el manual, ¿verdad? Muy bien, maybe we can listen Gisela and then Saúl. Ok, Gisela. Ok, Gisela is not ready. Let's go with Saúl. When you work, do you like working with multitasking people? Yes, there are support on all necessary terms or necessary action. Okay, perfect. Thank you. And maybe Laura and Elizabeth. Do you like working in big groups? Groups. Mm-hmm. No, because not all works. Mm-hmm. Not all works. Yes, the same. No trabajan igual, ¿verdad? Thank you. Yes. Yes. Okay, let's listen to, in this case, Elia and, bueno, Elizabeth and Elia. Three. Okay, do three. You like working with multitasking people? Mm-hmm. Yes, because they contribution in different activities. Okay, they contribute in different activities. Okay, very nice, thank you. Okay, vamos a ver quién más. Douglas, no sé si está por ahí, listo. Okay, maybe we can have... Marvin is working. Creo que todavía está trabajando. Ok, so, let's move. Vamos y comenzamos con... What negative aspects does your current job have? Y vamos a comenzar con Mauricio, in this case, and then Juancito. Ok, Mauricio. What negative aspects does your current job have? Okay, Mauricio. No sé, no te escucho nada, Mauricio. Creo que tienes el micrófono apagado. Bueno. Ah, perdón. Ajá. Pensé que lo tenía activo. Okay. Soy sincero, no hice nada. Tenía un día bien ocupado. Ok. Let's move to Juancito. A ver, Juancito, ¿qué tenemos para ahora? Yes, teacher. ¿Mm? Will the most negative thing I have is that I don't have a bus with computer list. Is financial. Okay, that's something that you consider that can improve, algo que se puede mejorar, right? Yes. Okay, and very necessary. Okay. Is very necessary. Okay, sí, más que todo en tu área, okay? Yes. Okay, perfect. What about Carly? And then we go with Saul. Teacher, solo denme un segundito, por favor. Ok, vamos con Saúl entonces. In my case, I didn't consider it a negative aspect. Until now, for me, I didn't consider it. Okay. So far, so good. Hasta ahora todo bien, ok. Perfect. Yeah. Okay, thank you. What if we listen now to Francisco and then we go with Flor. Okay, Francisco. Okay. The negative aspect, the job is not giving the complete material accessory. Necessary. Exactly. Okay, very nice. Yes, that's something very common in jobs. Maybe we need more materials, we need more things or tools that we need, más herramientas en general. Okay, correct. So yeah, we have limit of this. Okay, thank you. Flor and then Elia. Espérame, teacher. No problem. Se me perdió. And a negative aspect that I have in my work that only work under pressure almost all the time. Okay, yes, that's something that is very common as well, working under pressure. Okay, thank you, Flor. What is Elia and then Carlos? In my case, teacher, everything is fine. Everything is fine, so no difficulties. Thank you, Elia, for your honesty. Carlos, you and then Carly. Okay, in my case, the negative aspects are no system to facilitate online ordering, inventory management, which is what gives us a headache. Oh, yes, I can imagine. So that's something that it is very necessary, right? It is something that maybe it is getting... All the process is manual. Falta modernizar, okay? Yes. To be more modern, updated, actualizado, right? And you can save time, puedes ahorrarte mucho tiempo, right? You can save time, right? Sí, llevamos como 2 o 3 semanas en inventario y hasta hoy terminaron en la tarde. Yeah. Okay, a lot of time. Okay, thank you, Carlos. Okay, and we go with Carly and then we go with Yulisa. Okay. The owners of my workplace are very generous, but some coworkers take advantage of that. In addition, there's a lack of initiative in the group. My immediate boss doesn't help everyone the same. Mm, that's why you mentioned at the beginning of the class, equality, right? Yes, exactly. That's by experience. Saqué la espinita de sí, sacaste ahí. Okay, thank you. Well, talking by experience, Carly. Julissa, and then we go with Laura. Okay. In my work at the moment, I have no negative aspect. Okay. At the moment, no negative aspects. Very nice for you. Okay, thank you, Julissa. Laura, and then Janet. In my work, there are few staff. Ah, few staff. You need more workers, more people? Yes. Okay, and that's very negative because it means that if the team is very, well, it's about few people, a lot of work to few people. Mucho trabajo para pocas personas. Okay. Thank you, Laura. Janet, and we go with Gisela. Negative aspect of my job, there is no organization for the part of customer service to give the appropriate information. Mm-hmm. Okay. You need more organization, right? Okay. So that's it. Thank you, Janet. What if Gisela? And then Douglas. Okay. There are arrogant people who believe that because they have been in the company for years, they are more than they knew. Mm-hmm. And maybe people with 20 years or 15 years, 10 years, maybe yes, they consider that they know everything and they know everything about the company. So what they say is the law. Como que lo que dicen es de ley, ¿verdad? Como que nadie les engaña. Yes, I can imagine. Okay, thank you, Gisela. Te liberaste un poco. Douglas and Abigail. In my case, the most negative aspect may be the distance for my home to from my job. Okay, it's far away. And how much time? ¿Cuánto tiempo? You take? 2 hours. Yes, 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon. Yeah, yes, 2 hours is only for in the morning. 2 hours, no, 3 hours is for the afternoon. In the afternoon. So you spend time 5 hours. 5 horas de tu día viajando. Uh-huh. Sí, 2 horas en la mañana y 3 horas en la hora pico. Douglas, yes, that's something that afecta bastante eso. Affects a lot. Sí. Okay. Yes. Thank you, Douglas. Yes, the distance, one limitation. Okay, let's listen. Avera de Nilsson en Alexandra. Teacher. Ah, Abby, sí, dime, Abby. Voy yo. Perdón. Plante. Okay, for the moment, a negative aspect is that my partner is on a leave and her work will be living between my partner and me. Other partner and me. Okay, only two, solo dos. Okay. Wow. Okay. Something that's kind of common. Thank you, Elizabeth. Okay. We are about to finish. Ya solo 25 minutos. Abel and Alexandra. I don't know, teacher. I'm not ready. Okay. No problem, Abel. What about Alexandra? Tu momento ha llegado, Alexandra. Negative aspect, work overload. Tenemos sobrecarga laboral. Overload, yes. Así es. Es lo único. O sea, hay otras cositas, ¿verdad? Pero ya no, no son las personas, no, sí, son las personas, no el trabajo en sí. No el trabajo en sí, okay. Uh-huh. And something that maybe affects a lot to coworkers, afecta a los trabajadores, when the coworkers are overloaded, están sobrecargados, little by little the results are less. Son menos los resultados, es por eso que crean que... No. Y lo malo es que a veces se exige un resultado como si uno estuviera solo haciendo lo suyo, ¿verdad? Que es para lo que lo contrataron, pero al final estás haciéndolo de dos personas. Y es mentira, a veces uno no da abasto. Yes, I understand a lot. Thank you, Alexandra. Marvin, I guess he's busy. No sé si Liz Sánchez o Verónica Serna. Already. Okay. Monday, aquí estoy. Okay. The communication with my manager is difficult because he's live in Sydney, Australia. Mm-hmm. Entonces las autorizaciones, en español va. Yeah. Entonces las autorizaciones, excepciones y todo eso, es bien difícil comunicarse con él. Yeah, I understand. Yeah, it's kind of difficult in that way. The distance affects a lot. Okay, thank you, Berito. Okay, we're about here. Let me check something. Dice bien todavía de camino. Okay. Let's move to okay. And there's a survey, hay una, ¿cómo se llama? Una encuesta, digamos acá de ciertas preguntas sencillas. Ask the survey to 5 different classmates. No, vamos a preguntar a 5. Solo a 3, ¿verdad? Writing complete different sentences using zero conditional. Ya se recuerdan del condicional 0. Por ejemplo, what do you do if you, ¿qué haces si tú, if you have extra money? If you have free time? If you need extra money? If you wake up late? If you are on vacations? Vamos a contestar una, por ejemplo. Sería acá la pregunta, ¿verdad? Sería, what do you do if you, aquí viene la pregunta, need extra money, need, ejemplo. En ese caso, ¿qué harías? ¿Ok? Y la podría hacer, if I need I look for extra hours. Ejemplo. Decimos, si yo necesito dinero extra, busco horas extra. One example. You can have some others. Recuerden que esta respuesta va en presente. Siempre va en presente. ¿Ok? I look extra hours. Pueden ser, I look or I work on Sundays. If I need extra money, I work on Sundays. Si necesito dinero extra, trabajo domingos. Así que así sería la respuesta, ¿ok? Questions. Pueden poner otras razones, obviamente. This is just an example. Este es solo un ejemplo. Así que necesitaré que Juancito me ayude acá con los, ¿cómo se llama? Con screenshot. Please. Thank you, Juancito. Ok. Entonces, en este caso, solo vemos acá. Contestamos de esa manera. Es la última actividad. Cuando volvamos, ya va a ser pues casi para finalizar la clase. Vamos a escuchar algunas de estas oraciones. And we're finished. Ok. So, let's move to the groups. Vamos a movilizarnos a los grupos. Y los veo en un momento. Todas las preguntas responderíamos, teacher. Sí, hay que preguntárselo, como dice name, el nombre, entonces le pones el nombre de la persona y la respuesta. ¿Ok? Teacher, solo una pregunta. Entonces, si ponemos la respuesta del compañero, tendría que ser en tercera persona, ¿verdad? Pónganla normal. Sí, puede ser en tercera persona. Ahí le voy a explicar cómo. O lo dice en tercera persona, o pueden decir, por ejemplo, Marvin dijo. She looks for, no sé quién. Ajá. Ah, va. Ok. Perfecto. Hello, teacher. Hello, Marvin. How are you doing? Finally? Relaxed? Yes. Okay. Yes. Okay. We'll... Yes, in this moment, I will assign you. Okay? Thank you. Perfect, my friend. Ok, my friends, let's do this. Vamos a hacer la última actividad y terminamos. En este caso, aquí podemos hacerlo de dos maneras. Tenemos acá. Lo que me decía Carly. La respuesta se puede hacer de dos maneras. Digamos que Carly me va a hablar de Juancito. Digamos que estuvieron platicando. Entonces puede decir, Juancito said, Juancito dijo. Por ejemplo, acá ponemos Juancito said, Juancito dijo. If I need extra money, I work on Sundays. Aquí literalmente está citando a Juan. Pero si lo quiere decir en tercera persona, puede decir, if he needs extra money, he works on Sunday. Y aquí puede decir, if Juancito needs extra money, he works on Sundays. Así lo puede hacer si gusta. Pero acá el verbo es igual en tercera persona, needs, y aquí ve works. Cualquiera de las dos maneras puede ser, ¿ok? So, si ustedes pueden decir también, ¿verdad? Flor said, Flor dijo. Y lo dicen como si ella lo dijo. Este es un ejemplo, ¿verdad? No es necesario que digan, what do you do if, sino que me van a decir la oración, if I, o en el caso, if Flor needs extra money, y así sucesivamente. Comenzamos con Carly, vamos con Juancito después, ¿ok, Carly? Okay. ¿El de quién va? Dirías, ajá, tú me. If Juancito has extra money, he goes shopping. Oh, nice. Shopping, perfect. Juancito, you go and then Gisela. Okay. Carly, Daniela, say he going to vacation the La Unión. Okay. So, sí, a ella le gusta. Okay. She likes La Unión. Thank you, Juancito. Gisela, okay. and then we go with Francisco. Gisela? Pero es que yo no estuve con Francisco, sí. No, con quien sea. Después con Francisco. Ah. Ok. Francisco, have free time. And he visits the towns of Salvador. Okay, if Francisco has free time, he visits. Thank you. Okay. Ok, Frank, you go and then Janet. Con la persona con la que estuviste hablando, ok. Ok. Aunque nosotros no lo habíamos hecho así, pero igual. No, porque la respuesta que te dijo era la siguiente, ¿verdad? Yo sí les dije, ¿verdad? If I have extra money, if I wake up very late, y de la respuesta. Sí. Puede ser así. Exacto. Pero no la centralizamos en que ella o él lo iba a hacer, sino que lo hicimos una respuesta. Así como que cada quien, pues. Ajá, cada quien. Dilo tuyo en este caso. If I, ¿verdad? Uh-huh. If I need extra money, I am looking to work weekend and work 9 hours. Okay, thank you. 9 hours. Janet and then Mauricio. Teacher, no hicimos ni una. ¿Por qué? Okay, no hay problema. Seguimos con Mauricio porque ya se nos acabó el tiempo. Mauricio and then Carlos. Es que estábamos divagando que cómo lo íbamos a hacer. Pero les di un ejemplo. Les di este ejemplo. En este caso sería lo de are on vacation. Bueno, lo voy a intentar, pero no sé. If I am on vacations. Is I need are no sería is vacation, ¿verdad? No. If I am on vacations. Yo te lo estoy diciendo. If I am on vacations, si estoy de vacaciones, yo. Iría, ¿cómo se dice? No. Es que no se metan con eso. Ya están con iría, no. Presente. Imagina, un ejemplo. If I am on vacations, I visit my family. Si estoy de vacaciones, Yo visito a mi familia. Presente simple. Sencillo. Or, if I am on vacation, I watch TV. Sencillo, no se complique, ¿verdad? I visit, I beach. Ok, to the beach. Thank you. Carlos, y vamos con Flor. Ok, cualquiera. Entonces sería Francisco said, if he are on vacations, he walks in the forest and smells fresh air. En este caso, como decís, Francisco said, if I, es lo que literalmente él dijo, ¿verdad? Oh, ok, ok. Y lo otro sí es diferente. Ok. Okay. Flor. And then, estamos terminando. Ok, Florcita. I need free time to go to Chalatenango. Okay, thank you. Saul, and then Marvin. Abel said, if I have extra money, I buy other motorcycle. Okay, very nice. Marvin, and then Laura. Okay, if I wake up very late, I am late to my work. Perfect. Okay, Laura and Julissa. No sé si está bien, teacher. Mauricio, if have free time, I would sleep longer. Okay, if Mauricio has free time. Okay. Has. Thank you. Bien, vamos a terminar hasta acá porque el tiempo ya nos está comiendo. Así que activamos las cámaras, vamos a tomar la última foto para ya finalizar la clase 20 que todos estamos esperando esta clase, ¿verdad? A partir de mañana, son hombres y mujeres libres a estas horas, ¿verdad? Así que... A mí ya me valió el peinado que me hice desde el inicio de la clase. Pues sí, a saber que te fuiste a cocinar. Ok. Nos estuvo mostrando ahí en tentación. Ah, okay. Sí. Muy bien. Entonces, lo que haríamos, déjenme ver acá. Voy a tomar la captura. Sé que algunos pues van a activar la cámara y pues los estamos esperando. Voy a contar hasta tres entonces para tomar la foto. Vamos a ver. No, pero es que en la otra solo la frente me salió. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra? El módulo pasado. Sí. El módulo pasado. Frente. Pero ya no, ¿verdad? Vaya. No, ya ¿listos? No, ya ready. Ya modo Amanda Miguel. Está bueno. Vaya. Listo, pues cuenta de tres. Fíjense que me están haciendo reír ustedes. Vaya, cuenta de tres. Vamos. 1, 2. Luis, ¿quién digan? Sí. Muy bien. Vamos a tomar otra. Permítame. Es que así la voy guardando así para que cuando vaya donde Florcita, cuando vaya donde Carly, todo le voy a pedir descuento. Congelado para acá la sonrisa. Me han buscado. Va a decir, enseña el DUI. No, pues sí, el chiquito. Vamos con otra, porque de ahí, para que no me estén reclamando de que no sale bien uno. 1, 2, 3. A saber quién le reclama, teacher, a saber quién hace esa cosa. Ah, después me dice. Porque de verdad, y es de verdad, Carly. ¿Hola? El relable. De verdad llega, porque dice... que va a llegar, pero no llega. Bye. Ah, sí es cierto. Wow. Estuve poniendo mi arbolito. Es que dije que iba a ir a Antiguo Cuscatlán y no fui. Porque estaba poniendo mi arbolito. Oh, y de hecho lo dejé medio peludo porque me venció el suelo. No, por eso. Yo que el teacher llegue. Ah, sí, es cierto. ¿A dónde? Que llegue, como usted dice, que va a llegar allá donde Florcita. Entonces, vaya. Sí. Ahorita Antiguo está de fiestas. Vamos a ir a comprar un par de telas. Es cierto, Antiguo está de fiesta, vamos. En excursión, vamos. Sí. Vamos a ver qué tal. Sí. Bueno, mis queridos amigos, loco, cada uno. Despídanse ya. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir, señor Stark. Bueno, pásenla bien y tal vez nos vemos el próximo curso. No, y si se portan mal, inviten. Siempre, siempre. Esperamos que el 24, aunque sea una foto del pan con pollo ahí, que nos envíen. Sí, para saber que están bien. Hacemos un zoom entonces. Nos conectamos a las 12:01. La sesión mensual. No, van a estar todos brillosos ahí, van a estar todos. Para decir feliz Navidad. Salud. Viendo cuatro van a estar ahí. Unos brillosos y otros no tan relucientes. Como los de un cartón van a estar echándole vino al pollo. Abrazados. Abrazando el poste. Abrazando el poste. No sé si voy a estar con ustedes en el siguiente módulo, pero realmente me gustaría continuar con el grupo. Ofrezco la huelga que ofrecí en el curso pasado. Vamos a ver. Todos, que ese sea nuestro deseo navideño, que el teacher siga con nosotros. La cartita santa. La cartita santa. De un solo, ahí pidan deseo para un aumento también. De solo. Todos necesitamos un aumento. Pero no de trabajo, sino de salario. No, para los lados siempre aumento. Yo así no me cualquier cosa, ahí tienen mi número, ¿verdad? Ha sido un placer, son un grupo bien motivador, dan ganas de... Bien relajos. Son relajos, pero son muy colaboradores, realmente los admiro. Ya, así que... Un gustazo y ojalá que en el siguiente módulo estemos al menos en la mayoría. Eso espero. Se cuidan, feliz año... Y que disfruten en familia y que la pasen bien. Igual, si le hacen rellenito. Gracias, Juancito. Gracias, Juancito. Bueno, pues un gusto aguantarme. Gracias a todos, ¿verdad? Gracias. Ánimo, ánimo, se me cuidan y nos mandamos mensajes ahí. Feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Feliz Navidad y feliz año. En inglés. En inglés. Se me cuida. Happy Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Pórtense bien, pues. Cualquier cosa ahí estamos pendientes. Okay. No veo que nos despedimos. No se quieren despedir, no se quieren despedir. Ah, pues, nadie se va. La noche bien. Vayan de after, vayan a celebrar. ¿Verdad? Nos vemos entonces, my friends. Un gusto. Disfruten del recuerdo, no lo vayan a quemar. Pórtense bien. No llores, Carla, no llores. Va, pues nos vemos. Ajá, nos vemos. Nadie quiere ir. Sáquenlo. Nadie se quiere. Sáquenlo. No, voluntario. Pórtense bien. Ay, cuídense. Ya como 4 veces les dije adiós, pero pórtense bien. Good night, goodbye. Ya estamos como aquellos, porque vos cuelgo yo. Cabal. Pues, ahí sí, nos vemos. Pasa buenas noches, good night to you. Good luck. Buenas noches.